Cochina, pues el día de hoy te vemos con la máscara rota y esto, pues creo que no se va a quedar así. Todo era muy bien con los apóstoles, después llegó Ryu y Kyoga y se arma la campana. Así es, un saludo a toda la audiencia que nos está sintonizando, te agradezco por este espacio. ¿Qué podemos decir? Lo estábamos viendo contra los apóstoles del Apocalipsis, si no me recuerdo así se llaman. Estaban dando una buena lucha, demostraban que tenían con todo, que son recios. Desgraciadamente, al ver realmente quién iba a ganar, se intrometieron estos, no sé cómo decirlo, invasores, charales, no sé cómo expresarme de ellos, no sé para qué se vienen a meter a un lugar que no los llama y nos arruinan, digamos, que nuestra lucha. Ganan aparentemente ustedes por descalificación, pero creo que así no sabe. En realidad no sentimos este triunfo, no, yo ni sé si ganamos, si perdimos, pero lo que sí, esto no se debe de quedar así. Tenemos que hacer un enfrentamiento donde realmente los de México contra nosotros demostremos quién es quién. Ahora, el reto es tajante de parte de Kyoga y Ryu, porque quieren el campeonato de parejas de la Arena Solís. Así es, los campeonatos están para exponerse. Primero vamos a vernos en su casa de ellos, en la Arena Salón Damián, este 25 de mayo, en su tercer aniversario, y la gente va a ser testigo de la rastriza, de la madriza que les vamos a dar, Hardtoxic. Gracias a Dios. Finalmente, ¿algo que tú quieres agregar? Un saludo a todos, les agradezco por observarnos, por acudir a la Arena Solís, su casa. Les esperamos en próximos eventos allá también en la Arena Salón Damián. Y un saludo a todos, muchas gracias.